mesa y de todos mis compañeros y compañeras diputados. El día de hoy tuve la oportunidad, junto con demás compañeros, de escuchar a Olimpia Coral Melo, autora de la Ley Olimpia. Ley que busca castigar entre 4 y 6 años de cárcel a quienes compartan imágenes íntimas y con contenido sexual de otra persona sin su consentimiento. Y ella enfatizó en la sororidad. El término sororidad se refiere a la hermandad entre mujeres con respecto a las cuestiones sociales de género. Sororidad es un término derivado del latín soror, que significa hermana. Es un neologismo empleado para hacer mención a la solidaridad que existe entre mujeres, especialmente en las sociedades patriarcales. En el caso lamentable de Fátima, ¿por qué como mujer, por qué como maestra, le entregué a una desconocida a la niña, sabiendo que su mamá siempre la recogía a la salida de la escuela? Practiquemos la sororidad. Esto lo obtuve también de las redes sociales. Solidaricémonos con las niñas y mujeres víctimas de violencia y trabajemos unidos, diputados y diputadas, para tener mejores herramientas contra la violencia de género. Las mujeres somos agentes de cambio en nuestro proceso de empoderamiento y debemos tomar las riendas para dirigir nuestra vida propia. Sí, debemos pasar del no se puede al puedo hacerlo. No estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar. Estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. Frase de Angela Davis, activista política en la historia y una de las figuras más destacadas del feminismo. Y para concluir, desde esta tribuna, manifiesto mi solidaridad para con todas aquellas mujeres que participan en la política, en la administración pública y que son objeto de descalificación mediática. Y hago un llamado para aquellos que realizan a través de redes sociales o medios de comunicación este tipo de actos en contra de las mujeres. Conduzcan sus acuerdos de legalidad, condúzcanse con acuerdos de legalidad, presentando sus denuncias correspondientes. Repito nuevamente, practiquemos la sororidad. Muchas gracias.